Bien, papá, pues. Elevamos el cuerpo desde Pai Hui. Look straight forward. Miramos directamente al frente. Imagine you can derive and see the horizon. Un pequeño punto en el horizonte. Relax eyes. Relajamos los ojos. Y traemos de regreso la visión al interior. Y la dirigimos al centro de la cabeza. Cerramos los ojos despacio. Observamos el interior, siente el interior, relaja toda la cabeza, abrimos el entrecejo y yin tang, hay una sonrisa en la cara, siente el interior de la cabeza, relaja el interior de la cabeza, siente el interior del cuello, siente el interior de los hombros y relaja, siente el interior del pecho y relaja. Siente el interior del abdomen. Se relaja. Vacío. Siente el interior de la columna vertebral. Relaja la espalda baja. Siente el interior de la cadera y relaja la cadera. Siente el interior de las piernas y los pies. Relaja. Siente el interior del pecho. Relaja los hombros. Siente el interior de los brazos. Relaja la espalda alta, las manos. Cierra el huijin y eleva Pai Hui. Relaja todo el cuerpo. Siente como todo el espacio interno se abre. Trae la mente de regreso al interior. Huijin está cerrado y hacia arriba.
Siente el Dantien inferior. Abrimos todo el espacio interno. Trae la mente de regreso al interior. Todo el chi viene desde el universo al interior. Nosotros estamos en el chi y el chi está en nosotros. Todo se transforma en chi. Nos integramos en el campo, en el gran campo de chi. Y el campo de chi se funde en el gran vacío. Todo el campo se funde en el chi universal. Es abundante en chi universal. Relaja profundamente. Abrimos los ojos despacio. Hoy our topic. Relaxation. Nuestro tema central es la relajación. I know everyone not practicing. When we practice the methods, cuando practicamos los métodos, we can go for relax, todo el tiempo decimos, relaja el cuerpo, relaja la mente. Y siempre escuchamos esas instrucciones. ¿Pero qué significa relajación? ¿Qué significa relajarse? Cuando escuchas la instrucción, creo que para muchas personas no es tan fácil. Y debemos saber que la relajación es muy importante para la práctica. Si tú no logras relajarte bien, tu práctica no va a tener el mismo efecto. Entonces ahora vamos a hablar de relajación. De hecho, el concepto es muy simple. En Chinen Chikun, Everyone
en el nivel 1, los 8 versos. Just a moment. I heard someone sing a song. Solo un momento, vamos a cantar la canción. Yo sugiero que cuando cantamos la canción de los 8 versos, no lo cantemos demasiado despacio. Mucha gente lo canta muy lento. Muy lento. Of course. Por supuesto. Most qigong practice movements. Cuando practicamos los movimientos, sí, lo hacemos lento. Maybe something qigong master is slow. Cuando practicamos qigong, debemos ir despacio. Pero de hecho, no, tampoco es así con los 8 versos. El movimiento. Y el movimiento, tanto el movimiento como la lentitud de la canción, no es el punto clave del qigong. El qigong se puede practicar también muy rápido. Si tú vas a un ritmo lento, a un estado lento, vas a estar en ese estado lento. Pero no es necesariamente el chinen chikun es muy flexible. Es amor y vitalidad. After we practice qigong, después de practicar qigong, a special person. No nos vamos a volver personas especiales. A special person, different with other people. Muy diferentes a las otras personas comunes y corrientes. Qigong seems to be a special thing. Far away, real life. No significa que seamos seres muy lejanos a los demás. Esto no es Chinen Chikung. Tampoco el Chikung tradicional es así. No nos distingue de los demás. De hecho, Chinen Chikung es muy simple. But maybe some people don't understand. Quizás algunas personas. Because the language limited our mind. So, and people understand Chinen Qigong from the tradition. Algunas personas entienden Chinen Qigong como el Qigong tradicional, el Tai Chi.
como la medicina tradicional china. Pero tiene, Chinen Chikung tiene sus propias características. Step by step, paso a paso. Talk about what is Chinen Chikung science. Vamos hablando acerca de qué es la ciencia del Chinen Chikung. Bien. Back to the topic. What is Vamos al tema central. Note 8, verse 6. Second phrase. Xing so yi po. Decir los ocho versos, frase a frase. Xing son yi chong. Esa frase o verso responde que es Chinen Chikung. Xing song es relajarse. Cuando escuchamos esa palabra, relájate, relaja. En nuestra mente está claro, significa que el cuerpo se relaja y que la mente se expande. Eso es un globo. Este es un estado de relajación, como lo ven. Sí. Pero ese estado relajado no es la práctica de Chinen Chikung, de la relajación. This relaxation is not alarm. Esta relajación no es, no es libre. ¿Qué es Xing Song Yi Chong? Like this. Es esto. El aire ha inflado el globo. The air, like our mind. El aire es nuestra mente. The globe, like our body. El globo es nuestro cuerpo. We relax. Cuando nos relajamos, mind is very clean. Oh, the body relax. La mente está muy clara. Ah, el cuerpo se relaja. La mente se expande dentro de todo el cuerpo. Por supuesto que el cuerpo es diferente al globo, que se expande en su interior. Nuestra piel nuestra piel realmente no tiene límites, no tiene fronteras. No está absolutamente sellada. El interior y el exterior está nutriéndose siempre y siempre se está intercambiando con el exterior. Ahora, de esta manera, creo que se puede entender qué es la relajación. La relajación no es esto. Cuando practicamos los movimientos, estamos en la posición, en la meditación de pie. Los brazos mantienen la postura, pero el cuerpo está relajado. También el cuerpo está relajado. Estar como el globo es dejar que los brazos caigan. No podríamos mantener la postura.
Pero esa postura del globo azul no es libre. No está viva. En cambio, el globo rojo sí es Xing Song y Chong. Esa postura expandida. Cuando comprendemos qué es la relajación real, ¿cómo la podemos conseguir? En Chinen Qigong, en el principio, con los diferentes métodos, primero lo que hacemos es crear el campo de Chi. Necesitamos primero que nada relajarnos completamente. Ese proceso de la práctica es un método. Es la relajación de la mente, es todo un método. Sometimes we call it top-down partial relaxation. Decimos a veces que es el método de arriba a abajo, el método de relajar todo el cuerpo. ¿Y cuál es el significado? This method is most important. En todos los métodos de Chinen Qigong, la relajación de la mente es el más importante. Es el método más básico o fundamental. This is a good practice method. Es el objetivo para practicar nuestros métodos. This method in y luego para llevarlos a la vida cotidiana necesitamos hacer práctica formal. Pero necesitamos conocer este método de relajación, que es suficiente. Es un método en sí mismo y una práctica en sí mismo. Cuando aprendemos este método de relajación, aprendemos más. Cuando practicamos el método de la relajación, la mente va a través hacia abajo, relajando el cuerpo. Nuestros ojos deben mirar hacia el frente. Cuando cerramos los ojos, no debemos llevar el globo ocular hacia abajo. Algunas personas cierran los ojos. Pero deben saber que el globo ocular se mantiene en el horizonte, como si estuvieras mirando hacia el frente. Entonces, cuando yo digo relajen el pecho, los ojos van hacia el pecho, miran hacia abajo, al interior del pecho. Para los principiantes puede estar bien. Pero debemos
que debemos reconocer que todo es un espacio muy vasto. How do you do this? ¿Cómo podemos hacer? Our minds and there's a region and there's a theory. Para que la mente y nuestra visión se combinen juntas y hagan la relajación desde la cabeza hasta los pies, paso a paso. Puedes usar los dedos para tocar tus párpados. That's experience. For example, now, puedes experimentarlo, inside. Sentir el interior ahora. Eyes. Okay. Now, inside. Sentimos el interior, solo el interior de los ojos. Now, back inside the heart, the inside of the heart. Now, the inside of the chest. Y ahora observamos el interior del pecho. Okay. Bien. You can, your eyeballs. Entonces, eyeballs follow the mind. El globo ocular, pueden algunas personas sentir que iban hacia el pecho, pero que ahora ya lo mantienen quieto. Y eso es importante. Cuando tú practicas, poco a poco, siente que el ojo no tiene tensión, se mantiene. Cuando la mente cuando nuestra mente va hacia abajo, y podemos sentir que los ojos siempre están con la mente, incluso nuestra cabeza también se está moviendo. Pero los ojos se mantienen relajados. La visión va con la mente. Vamos a ver la imagen. Vamos a ver la relajación, el método de relajar la mente. We are relaxed our heart. Primero, relajamos la cabeza. We relax our chest. Después relajamos nuestro pecho, el interior del pecho. Maybe most people came eyeballs. How do you solve this? Dejando relajados los ojos. El globo ocular. Esta relajación de los ojos va a mejorar la práctica. Now, for example, when we relax the chest, cuando relajamos el pecho, por ejemplo,
our vision, also it. Nuestra visión está también en el pecho. Nuestra escucha también está en el pecho. Other parts, let's see. Y lo mismo sucede en el abdomen, en las rodillas, en los pies. Chest. Like your eyes, es como si los ojos estuvieran en el pecho, ears, como si las orejas, los oídos estuvieran en el pecho. That makes experience this very interesting. Experimentenlo, se lo sugiero, esto es muy interesante. Vamos ahora a experimentarlo. Close eyes. Cerramos los ojos. Here inside. Siente el interior de la cabeza. Siente el interior de la cabeza. Escucha el interior de la cabeza. Now, your inside is a chest. Siente el interior del pecho. Mind, inside. La mente está en el interior del pecho. Vision. La visión y los oídos están también en el interior del pecho. Look down. Ahora observamos y escuchamos el interior del abdomen. Always combine with mind. La visión siempre se combina con la mente. La escucha siempre se combina con la mente. El cuerpo se relaja y la mente se expande a través. Bien, abrimos los ojos. Maybe someone cannot do it. Quizás para algunos no ha sido bueno. Even cannot imagine. Incluso aunque no haya podido imaginarlo. ¿Cómo muevo los ojos? Inside the chest. Al centro, al interior del pecho. No problem. No hay problema. Practice more. Gradually, si practicas más, poco a poco, podrás hacerlo. And in the method, in the mind relaxation, en el método de relajación de la mente, la escucha es muy importante. Because,
no mind and vision combined. Porque normalmente la mente y la visión siempre se combinan. Because this is our eyes function. Y esta es una función de nuestros ojos. Entonces la mente y la visión siempre se combinan. We can only feel the invisible things. Ahora, practicando Chin en Qigong, podemos ver el estado invisible. Podemos sentir el estado vacío, más no vacío. Y esto significa que la escucha, que tu escucha es capaz de sentir los estados de vacío, de invisibles, vacío más no vacío. Este, ese estado es exactamente el que queremos. Entonces, cuando tú estás estudiando, puedes usar tu escucha al escuchar, relaja tu cuerpo. Okay. Bien. The mind relaxes mind. El método de la relajación de la mente tiene puntos claves. La mente y la visión, la escucha se combina con tu mente. La visión y la escucha. Puedes practicar. En tu propia práctica puedes experimentarlo. Cuando creamos el campo de chi, practica el método de relajar la mente. Bien, ahora. Necesitamos algunas veces the environment is limiting. We cannot practice the mind relaxation. No genera el ambiente el entorno no genera limitaciones. No podemos encontrar un sitio así especial. Another very fast relaxation method. Pero tenemos a veces, podemos usar un método muy rápido para relajarnos. Vamos a ver este método de relajación rápida. Es muy simple y muy efectivo. Inhale. Deeply full. Then exhale. Inspiras profundamente y luego exhalas. Y en la exhalación relajas. Lo haces solamente 3 veces y eso es suficiente. Presta atención a que los hombros no suban. Algunas personas al inhalar suben los hombros. Algunas personas hacen ese movimiento. Elevan los hombros al inspirar. Contraen los hombros. No deben contraerlos. Al principio, puedes sentir que los bronquios están en el pecho. La respiración está en el pecho, pero después puedes sentir que todo el cuerpo se expande. Sientes que el gran
La gran completud del cuerpo se expande en cada inhalación. Y todo, en cada expansión, el cuerpo se relaja completamente en cada exhalación. Vamos a experimentarlo. Sentados, erguidos, la columna estirada. You can close the eyes. Podemos cerrar los ojos. Sit straight, relax. Sentados, erguidos, nos relajamos. Inhale. Inhalamos. Moments. Exhalamos. Exhale. Después de un momento, completamente, y damos la información, relaja. Inhalamos profundamente. Sostenemos. Exhalamos, relaja, inhalamos, exhalamos. Okay. Bien. Esta es el método de la respiración. Usarlo algunas veces es muy simple y muy rápido para entrar en un estado de relajación. En nuestra vida cotidiana, la mente y el chi está en el cuerpo. We just talked about how to relax your body. Ahora solo hemos hablado de cómo relajar el cuerpo. That is not only for the body. Pero no es solo para el cuerpo. También es para relajar la mente. Of course. How to release the mind. ¿Cómo liberas a la mente? Relajando la mente. Quiero decirte o contarte que algunas personas está en un estado hiperactivo, nervioso, nunca consigue relajarse, nunca se libera. Así que primero debemos Closeness and selfishness are source of the mind, nervousness. Lo que debemos hacer es traer la mente al interior y relajar. Todo el tiempo muchas personas están en su estado de egolátrico y todo el tiempo están en yo mismo, yo mismo, yo mismo.
y siempre llenos de pensamientos. Y ese estado mental limita el chi. Y también limita la actividad de la mente. La mente se vuelve rígida, no puede flexibilizarse. ¿Y cómo puedes relajar y liberar a esa mente? Necesitas practicar y mejorar ese cultivo en la vida diaria. Muchas personas piensan que practicar es practicar los movimientos y los métodos. Elevar y verter el chi, la forma cuerpo-mente. Está bien. No hay problema, pero la práctica no es solo practicar los métodos. La práctica es mejorar y optimizar toda la vida de forma holística. Cuando practicas los métodos y luego practica mejorar ese cultivo. En Chinen Chikun es lo más importante de la práctica. Ese estado interno. También la práctica es esa aplicación. Por ejemplo, organizar el campo de chi es una muy buena aplicación que puede combinar el campo de chi con toda la vida cotidiana. Y entonces de esa manera mejoras ese campo de chi, lo haces fuerte. Y luego creas el gran campo de chi y todos se benefician. Eso es cultivar el campo de chi. Y eso es lo que hace diferente a Chinen Chikun con el Chikun tradicional. As different level. En el Chikun tradicional está el gran maestro, el otro maestro, el pequeño maestro y los sirvientes, ¿no? Como diferentes niveles. Es un estado, digamos, piramidal. Diferentes estados. Diferentes clases. Pero en Chinen Chikun es uniforme. ¿Por qué está pensado de esta manera? Porque Hun Yuan Chi. ¿Qué es Hun Yuan Chi? Porque el Hun Yuan Chi, el cultivo de Hun Yuan Chi es igual. Cuando te movilizas, usas Hun Yuan Chi. Y puedes estar en ese, debes estar en ese estado de Chikun. El campo de Chi
No solo está creado por el Dr. Pan o los maestros. De hecho, el campo de chi se crea gracias a cada practicante y beneficia a todos. Y beneficia a toda la humanidad. Esa es la completud, Hun Yuan. Y es una condición. Todos los métodos y aplicaciones están en ese nivel de la completud. Entonces, Jinan Qigong no es solo practicar Pan Qi Guan Ding Fa, elevar y verter el chi, es un método. No pienses que solo es practicar, la idea es que practiques en la unidad. No pienses que tú estás practicando elevar y vertir el chi. Digo, quizás eso no es suficiente. En tu mente no hay un estado uniforme, homogéneo. Cuando haces eso, por supuesto, las personas tienen información en su mente cuando practican Qigong. Y siempre hay clases, ¿no? Siempre hay estratos, niveles. Pero cuando practicas Jinan Qigong, el que sabe y el que no sabe puede tener grandes diferencias. Para quien sabe, sabe que Hun Yuan Qi tiene la misma característica y todo fluye. Y pues todo permite reunir más chi y mejorar todas las funciones vitales. Si tenemos esta idea en nuestra mente, podremos tener esta información y esa información te va a guiar a mejorar tu práctica. Si tú sabes esta información, si conoces la teoría de la completud Hun Yuan y la integras en tu mente, eso va, te va a guiar tu vida en el camino del Hun Yuan Qi, en ese crecimiento. So what is practice? Entonces, practice method. Cuando practicamos, practicamos los métodos, la respiración, la relajación y el cultivo, y también practicamos la teoría. ¿Cómo entendemos la teoría? También practicando. Y cuando practicamos, también integramos la teoría. Y entonces, esto cambia el sistema de referencia y sus funciones. Entonces hay que abrirse cuando decimos, hay que practicar. Practicamos en todos esos niveles.
practicar, cultivarnos métodos y teoría. Okay. Bien. ¿Qué es la relajación? ¿Y cómo podemos tener un buen estado de relajación? Hay dos métodos. La mente, el método de relajar la mente y relajar la respiración y relajar el cuerpo. Hay muchos métodos. Pero el método no es el punto clave. Si tú quieres obtener buenos resultados, no puedes convertir en un punto clave al método. ¿Qué es? ¿Cuál es el punto clave? La práctica. Practicar, practicar y practicar. Hay muchas personas que conocen muchos métodos. Pero ¿cuál eliges? Ah, no sé cuál elegir. ¿Cuál eliges? Entonces me pongo a pensar. ¿Cuál puedo practicar? Y sigo pensando. Y esto no es bueno. Oh, bueno, voy a practicar el método Hunyuan. Oh, no. Mejor practico. Este no lo puedo hacer muy bien. Y entonces esta forma de pensar, no es bueno. Porque todo queda en el plano de la mente. Así la mente se ve limitada por la cantidad de métodos. ¿Por qué enseñamos los métodos? Porque para los profesores es muy fácil. Podemos enseñar muchos métodos para ustedes. Pero es en la trampa de los métodos. Tú te expandirás y dispersarás muchas veces. Penchi Wandinfa es el método básico de Chinen Chikun. Muchas personas aprenden muchos métodos. Y los profesores les dicen, este método es de alto nivel. Y cuando lo aprendes, quieres ir al método de más nivel. Como si fuera ser más rico, ganar más dinero. Y entonces, pues, te encuentras con ese problema de que no practicas. Entonces el fundamento no ha sido muy bien, muy fuerte. Debes tener claro que todos los profesores necesitan practicar durante muchos años elevar y verter el chi. Eso es básico. Elevar y verter el chi, Penchi Guandinfa, es básico, el fundamento. Si tú tienes ese fundamento, tú puedes entender los niveles de alto, los métodos de alto nivel. Como los principiantes pueden pasar dos o tres años practicando solamente
Bench Bonding Fi para crear un fundamento muy potente. If you like, practice body mind form. Y después, si ya lo tienes integrado, puedes practicar el método cuerpo-mente. Pero de hecho, will be different. Será diferente. Okay. Bien. Open class. Has finished. El tiempo de clase ya ha culminado. And welcome everyone participant in our. Les damos la bienvenida al curso, a las prácticas libres. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos foxmail.com. bigchifil@foxmail.com. We will make the open class answer some questions. Después de una clase abierta, surgen preguntas y las podemos responder. ¿Cómo construir el campo de chi? Bueno, muy bien, hemos culminado. Muchas gracias, hermoso.